no sé si era bien o si era mal, pero pensé que hablar en público es una cosa que siempre se puede mejorar y por qué no hacerlo aquí delante de un montón de chavales. No sabía qué edad tendríais, así que me he preparado un poco nada. Me han llamado para dar una charla a futuros trabajadores, en plan gente que acaba de terminar la carrera, para decirles un poco qué es lo que les espera. La verdad es que, bueno, nunca sé si soy la persona más indicada para estas cosas, pero bueno, lo de tirarme el rollo no se me da mal y espero que hoy se me dé especialmente bien, ya que esto me lo he preparado pues incluso menos que las últimas presentaciones que he dado. Vamos, que lo he hecho pues en 15 minutos, más o menos. Yo quise ser ingeniero, lo que pasa es que yo me di cuenta de que quería ser ingeniero cuando ya había estudiado Derecho, entonces ya era un poco tarde. O sea, ya es como llegas tarde a la fiesta y dices, bueno, pues molaría haber estudiado Ingeniería, pero ya como que no, ya que he estudiado Derecho, pues me quedo con Derecho. ¿Por qué trabajar en bolsa? Pues porque la bolsa da mucha pasta, literalmente, eso es lo único. O sea, yo pensé, claro, yo sé en qué punto estáis ahora más o menos. Estáis en plan de, ¿qué narices hago luego con mi vida? ¿El trabajo que quiero será como yo creo que va a ser? No va a ser así, ¿vale? Nada de lo que crees que va a ser como tú te lo crees. O sea, que lo ideal es no pensar nada, es alejarse de las expectativas, porque nada de lo que crees que va a pasar va a ser como tú esperabas. Lo que no debéis hacer nunca es elegir un trabajo basándoos en lo que pensáis que va a ser el trabajo en sí. Hay gente que le encanta hablar, que le sale muy natural. Esta gente debería dedicarse a algo que sea de hablar. No sé lo que sea, cualquier trabajo que sea. O sea, no tienes ni por qué hacer una carrera, o puedes hacer una carrera y luego dedicarte a otra cosa. Pero si lo que te gusta es hablar, lo que debes hacer es hablar. Si te gusta programar, pues estudiar Derecho y acabar programando. O sea, no pasa nada. Aunque hayáis estudiado en Ingeniería, no tenéis por qué quedaros en Ingeniería. O sea, yo he estudiado Derecho y he hecho mil cosas. Aunque no sea un trabajo que te apasione, de todos los trabajos se puede sacar algo. Y yo, después de 5 años trabajando en bolsa, pues lo único que me arrepiento es de que en esos 5 años pues podría haber sacado más. No solo más dinero, porque también tampoco ahorré nada, sino más experiencia, ¿no? Podía haber exprimido más a mi jefe, podía haber exprimido a mis compañeros, podía haber aprendido más de lo que aprendí. Y no aprendí lo suficiente simplemente por el hecho de que yo pensaba que me estaban timando, que ese trabajo pues no estaba aprovechando de lo que yo podía ofrecer. Y esto os va a pasar a todos, o sea que habrá momentos en los cuales vuestras expectativas sean, ay, me van a querer un montón y luego no os quieran nada. Por eso, lo ideal es controlar el tema de las expectativas. Existe esta idea más o menos asentada en que hay que seguir con aquello que has empezado. No, si has empezado una carrera y a mitad de carrera estás hasta los huevos de la carrera, dices, ya llego hasta el final, ¿no? Porque total, ya he hecho 2 años y medio, ¿por qué no hacer otros 2 años y medio? O ya he empezado aquí a trabajar y llevo un año, no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta la gente con la que trabajo, pero bueno, llevo aquí un año, ¿por qué no? Estoy con esta persona, que esto os pasará a muchos ahora, que seguro que estáis con el primer novio este de la universidad, que luego dentro de unos años diréis, tenía que haberle dejado hace 5 años. Bueno, a ver qué pasa. Ahora habrá sonrisas nerviosas, pero dentro de 5 años... Dentro de 5 años, veremos. Es que lo escuchamos a veces. ¿Por dónde iba? Eso, entonces, nuevamente, se entiende que hay que ser leal a esto que haces, ¿vale? Y en realidad, yo creo que lo mejor es ser desleal a todo. Empujar el ser desleal, perseguir ser desleal todo el rato, a las personas, a las ideas y a los lugares a los que puedes ser desleal. ¿Por qué? Pues porque resulta que hay ideas, personas y lugares a los que no puedes ser desleal. Entonces, esas cosas solamente las vas a encontrar si antes has sido desleal a muchas otras, salvo que de primeras des con lo que no te permite ser desleal. Pero es que es lo gracioso de todo esto, que es que hay cosas, hay una persona, hay una idea, hay un lugar al cual no puedes engañar, al cual no puedes dejar. Entonces el truco está en cambiar todo, de ser desleal todo el rato, en plan, esto me gusta, no, o sea, esto lo pruebo, no me gusta, lo dejo, lo pruebo, no me gusta, lo dejo, pruebo a este, no me gusta, le dejo. O sea, hacer eso todo el rato, empujar el ser desleal, porque así es como llegaréis a algo que no podéis dejar. Lo gracioso de este mundo de ahora es que importa un poco una mierda lo que sepas o dejes de saber. Lo que importa es lo que está en internet, que tú se supone que sabes. Yo conozco un tío que vino a Andalucía a crear una villa para nómadas digitales, ¿vale? Eso es un trabajo como otro cualquiera. Y el hombre vino aquí a Andalucía, se paseó por toda Andalucía, vio pueblos y demás, hizo un poco el moñas por España, ¿vale? Pero cobrando. Y a los 3-4 meses se fue, pero antes de irse
escribió un artículo en internet e hizo un vídeo sobre la experiencia. Y ahora es el gurú de las villas nómadas digitales. No tiene ni puta idea. O sea, no ha creado nada, no se ha puesto a hacer un ladrillo, no ha hablado con nadie. Pero en internet es el máximo exponente. Por eso digo que es un mundo raro, porque en realidad no hace falta saber de nada. O no hace falta dedicarle 10.000 horas a ser un experto en nada si es que tú eres capaz de más o menos demostrar al mundo que sabes de algo. Y en eso somos todos libres. O sea, todo el mundo se puede forjar su página de internet, su marca personal. Y lo de las marcas personales es algo que va a dar mucho juego en el futuro. En esta vida hay que ganar pasta. Hay gente que quiere más pasta, gente que quiere menos pasta. Hay que optimizar por lo que tú quieras, ¿vale? En mi caso yo preferí optimizar por sentirme realizado, ¿vale? Yo le di la vuelta a la pirámide de Maslow y dije, vale, voy directamente a la realización y luego ya me ocupo del comer, ¿vale? Pues entonces yo ya sé lo que quiero hacer cada día, yo ya sé lo que me gusta hacer todos los días. Yo todos los días subo un vídeo a YouTube explicando cualquier idea de estas, o 10, bueno, sí, cualquier idea, ¿vale? El de ayer iba de orgasmos. Esta vez está bien y deberías probarlo todos. No ellas, porque es a ellas a quien hay que hacerlo. Pero bueno, total, es una técnica muy guapa. En algún momento hay que balancear. Habrá que hacer algo que me dé pasta y por las tardes hacer vídeos que me gusten. O conseguir de alguna forma mágica sacarle pasta a los vídeos o a escribir. Pero es que todo el mundo va a tener un trabajo y todos los trabajos en algún momento van a dar un poquito de asquete. Y puede ser que estés en un sitio en el cual digas, joder, es que no me siento súper realizado o súper realizada cuando llego tarde por la casa. No pasa nada, porque estás haciendo eso para conseguir dinero, porque quieres una familia, o porque quieres una casa, o porque quieres un poco de estabilidad. Pero puedes compaginar eso con otra cosa que te permita sentirte bien. Puedes crear floreros y venderlos en Etsy. Puedes darle rienda suelta a tu creatividad de alguna forma que te haga sentirte bien y compaginar eso con la pasta. O sea, no pasa nada. A nadie le dan de hostias por hacer esto. O sea, bueno, creo que ya está, ¿no? ¡Preguntas! Lo ideal es no montar ningún negocio que no os pidan que montéis. Sí, es una chorrada. Pero yo ya te digo, he creado 9 y el que no cree, una cosa que yo hacía por mi cuenta, en plan por las tardes, una cosa que yo hice para mí y que no pensaba vender a nadie, eso es el único negocio, que acaba siendo negocio, que me da algo de pasta. ¿Conocéis al de City Baby? Derek Sivers. Este es un tío que iba para pobre, le gustaba tocar la guitarra y tal, pero en un momento dado, pues dijo, me gustaría vender mi álbum en internet. Esto al final de los 90. Y entonces no había una página web para músicos indie. Creó una web a la que subir su álbum para que la gente lo pudiese comprar. Claro, crear una web en el 98, pues igual no era tan sencillo como ahora. Bueno, igual no era tan sencillo. Y entonces este creó esa web y empezó a vender ahí su CD. Y resulta que sus compañeros músicos dijeron, oye, pues mete mi CD también en tu web, ¿no? Ya quedas creado, pones ahí y entonces me cobras a mí, o sea, te quedas con parte de la pasta de cada álbum que venda. Y empezó así con 3 o 4 colegas, luego 7 colegas, luego 12 colegas, y al final vendió la empresa por unos 20 millones, unos 10 años después. Y esto fue un negocio que él no perseguía, de hecho le daba por saco trabajar. Era en plan de, yo es que le quiero tocar la guitarra, o sea, no sé. Esta no es la forma de hacerlo. O sea, mi forma de hacerlo era en plan, yo solamente quiero contar ideas. Y entonces, pues todos los días cuento una idea. Entonces todos los días tengo que pensar en una idea. Y esto crece mal, porque pongamos que tú vas a YouTube y a ti te gusta, no sé, pues el baile clásico. Pues tú buscas baile clásico. Pero nadie busca tío que habla de una cosa cada día. O sea, nadie busca eso en Google ni en YouTube. Entonces, lo ideal es que busquéis un nicho y que os centréis en eso, en plan de voy a hablar durante 100 vídeos o 50 vídeos, voy a hablar de una cosa, porque no pasa nada porque digáis, joder, es que no quiero hablar de eso toda mi vida. Es mejor que habléis de una cosa 50 vídeos y cuando tengáis suficiente gente, entonces ya pasáis a hablar de lo que os dé la gana. Las putas se han acabado, ya no hay putas. Antes las putas y la coca, ya cuando yo entré ya no había putas ni coca. Yo entré en 2010 y las putas y la coca se acabaron en 2009. Es así de sencillo, muchas veces. Bueno, voy a ver, hala, luego me preguntáis si vas.